¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Hoy nos visita la máster Carolina Álvarez Berniani. Ella es profesora e investigadora de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Carolina, bienvenida a Conciencia. Muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación. Y muchas gracias por querer compartir este importante tema con la comunidad eh, nacional: Crisis climática como oportunidad de adaptación. Yo debo comenzar preguntándote, Carolina. Cuando hablamos de cambio climático, en estos días todavía hay cierto tipo de escepticismo. ¿Por qué, Carolina? ¿Qué es lo que está ocurriendo sí. con cambio climático? Bueno, es es normal, Gustavo, porque primero hay hay una confusión con el concepto, con qué es cambio climático. Cambio climático es una descripción estadística. Se necesita mínimo 30 años de, de estudios, de datos, para poder comparar con 30 años al, hacia atrás. La gente con, a veces habla del clima refiriéndose al estado del tiempo. Por ejemplo, el clima de hoy está nublado. Ese no es el clima. El clima es la descripción estadística con un mínimo de 30 años y puede tener varias escalas. Cuando se discute el tema de cambio climático, entra esta incertidumbre sobre la definición en la discusión. Entonces a veces se vuelve más una pelea semántica, diría yo, que una discusión de fondo. Lo que no es cambio climático, algo de periodo más corto, se le llama variabilidad climática. Que es como, por ejemplo, desde que nos levantamos, está soleado y en la tarde llueve, eso puede ser una variabilidad durante el día. Esos fenómenos que estamos experimentando, eh, la ausencia de lluvias en Guanacaste, por ejemplo, que, que nos hablan que es el fenómeno del niño, la gente dice, bueno, eso es una expresión clara de cambio climático, claro. Da la confusión, ¿verdad? Sí. Porque es, prácticamente lo que usted está hablando es de variabilidad, de variabilidad eh, climática. ¿verdad? Sí. El fenómeno del niño es una oscilación. Es normal que pase. Cuando hablamos de cambio climático ya hablamos de algo más macro puede ser inclusive la intensidad del niño. cómo se da el niño. pero es algo más grande. hablemos de evidencias. qué evidencias tenemos nosotros de que cambio climático es, es, es real? Es, 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 que, que no hay duda. que no podemos dudar de cambio climático. bueno. dentro de las más conocidas está el derretimiento de los glaciares. inclusive hace, hace unos pocos meses ya se, se, se habla sobre de, sobre que el Ártico llega a un punto de no retorno. Ya el derretimiento del glaciar es tanto que difícilmente este se vuelva a formar. Entonces, eso trae una segunda consecuencia: el aumento del nivel del mar. Y ahí vemos ejemplos. Demostrado. O sea, hay datos que consistentemente demuestran que el nivel del mar haya aumentado. Sí, por supuesto. Hay datos en distintas partes del mundo y tomados por diferentes, por, por diferentes grupos. Hay desde instituciones académicas hasta instituciones militares, por ejemplo. Y a veces grupos políticos opuestos. Cosa que muchas veces entra la discusión de que bueno, de, que si es que si X país quiere meter miedo sobre el sistema económico o modificar el sistema económico y esta es una buena, una buena forma de hacerlo, pero hay grupos políticos que dentro del tema de cambio climático coinciden. Entonces cuando hablamos, cuando recuperamos toda la información tenemos tenemos mediciones directas, tenemos an, eh, análisis paleoclimáticos que son de cientos de años atrás y, y de diferentes formas o diferentes metodologías y eh, todo indica lo mismo. Temperatura, cambio de temperatura, se ha mencionado como como una evidencia importante sí, y eso está supuesto. bien demostrado, claro. Sí. Eh, mundialmente estamos hablando de que andamos alrededor de un grado, hacia arriba, aumentamos un grado. Y si las, si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan al nivel en el que están en este momento, podríamos llegar hasta 4.5 grados. Que eso es un impacto tremendo. Tremendo desde todo punto de vista, porque um, algo que sucede también en este tema es que la gente lo ve como, como que afecta a la naturaleza y punto. Y a mucha gente no le importa la naturaleza pero después de la naturaleza viene el impacto también social y económico okay. pierden pierden esa perspectiva de sí. que el, nosotros como como especie humana vamos a sufrir las consecuencias de todos esos sí. cambios pequeños cambios dicen 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 algunos en Ajá. costa rica qué tipo de evidencias tenemos nosotros de, de cambio climático Carol? bueno en Costa rica se podría hablar del caso de cahuita me imagino que muchos de, lo que, de los que han ido a Cagüita se han dado cuenta que ya no se puede caminar por el sendero del parque, porque está en el mar. O sea, el, el mar ya se comió parte del sendero en muchos trayectos. ¿Del sendero original? Del sendero original. Entonces va, va a haber que correr el sendero hacia más adentro. En el caso del Pacífico, se, se puede ver el caso de Manuel Antonio, el, el caso de Punta Arenas. ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre con Manuel Antonio, perdón? En Manuel Antonio también hay eventos climáticos extremos que se han ido comiendo la playa. Lo que pasa es que Manuel Antonio, por ser tan turístico, tiene, tiene mucha tensión. Entonces siempre se está arreglando la playa. ¿Verdad? Pero, a, arreglando por intervención humana. Eh, correcto. No puede ser, sí. yo eso no lo sabía. Sí es que como es tan turístico, tiene una respuesta más rápida. Cosa que no, lamentablemente no está sucediendo en Cahuita. Punta Arenas, me iba a mencionar algo en Punta Arenas también. Sí, el, bueno, el caso de Punta Arenas es, es preocupante. Eh, las, las proyecciones indican que, que podemos perder conexión con puntarenas. Arenas. O sea, puede, queda, puede quedar, quedar aislada. Convertirse en una especie de isla. Correcto. Si, si las emisiones, si el aumento, perdón, de, de temperatura continúa igual. Pa pa ¿Particularmente en la angostura? Sí. ¿En el segmento de la angostura? Sí, exactamente. Y hablamos de que se podría reducir varias cuadras dependiendo de, de la intensidad. ¿Y, ¿Y a qué plazo estamos hablando, Carol? Estamos puede... hablando, esto no, no es tampoco para preocuparse tanto, pero es para ocuparse. Estamos hablando de un horizonte de 100 años. En términos de 100 años, Punta Arenas eventualmente quedaría aislada. Habría Podría que pensar en, en, en la construcción de un puente tipo la amistad. Sí, exactamente. Y el, lo más importante de todo es que no importa que, que reduzcamos las emisiones en este momento, porque las que ya están en el aire van a continuar, van a perdurar durante un periodo de tiempo, según su vida media. Entonces lo más importante en estos casos es la adaptación. Correcto. Permíteme hacer una pausa, Carol. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con la máster Carolina Álvarez, profesora e investigadora de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Claro, la diferencia entre adaptación y mitigación. Usted, usted un escrito que, que me envió insiste mucho en, en, en esto. Eh, hable, hablemos concretamente de cuál es la, cuál es la diferencia. Sí. Eh, ¿Qué es bueno, adaptarse al cambio climático? Adaptarse a lo más bonito, empezando por ahí, en la vida en general, ¿verdad? Adaptarse al cambio climático significa jugar con lo que tenemos o jugar con lo que viene, estar preparados para lo que viene, disminuir la vulnerabilidad. O, si se quiere ver de otra forma, aumentar la resiliencia. Es decir, aumentar la capacidad de volver a la estabilidad después de un evento extremo o de, o, o de cierta disconformidad. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, cuando se habla de cambio climático, mitigación se refiere a la reducción de gases de efecto invernadero. Y adaptación, ya lo explicamos. A veces la gente se confunde con el concepto de mitigación cuando se habla de gestión de riesgo. En gestión de riesgo, mitigación significa disminuir los daños. Es algo parecido a la adaptación, entonces. Por eso a veces se crea un poco de confusión. ¿Qué, qué papel juega la reforestación, digamos? ¿Eh? Siempre se. Clásicamente nos han dicho que la reforestación es importante por eso y por, por, por lo otro. ¿Qué sabemos al respecto en, en estos días de, de, de discusión de, sobre cambio climático? La, la reforestación directamente tiene que ver con la mitigación, es decir, con la reducción de gases de efecto invernadero. La planta realiza fotosíntesis y al hacer esto absorbe el dióxido de carbono para convertirlo en oxígeno. Ahí estamos entonces fijando ese dióxido de carbono en la biomasa de la planta. Pero también la reforestación tiene que ver con la adaptación, dependiendo de dónde se reforeste. Porque eh, toda, toda la, la cobertura boscosa nos puede brindar otros servicios ecosistémicos. Por ejemplo, la disminución de la temperatura, eso sería ayudar a adaptarnos. La captación de agua, cosa que con la disminución de lluvia se vuelve un problema. El paso de especies etcétera. Flujo, flujo génico, por ejemplo. Flujo génico. Que es extremadamente importante eh, y, y ya está muy, muy bien estudiado el efecto fragmentación, que sería lo contrario, ¿verdad? Sí. El, el cortar ciertos bosques, ¿verdad? Y impedir que haya, que haya eh, flujo, flujo génico. Hay gente que piensa que carbono eh, neutralidad es lo mismo que cambio eh, climático. Sí. <laughs> y, se, y, se, y se utilizan indistintamente. Sí. Expliquemos qué es carbono neutralidad. Bueno, ahí tiene que ver mucho el juego que ha tenido la prensa y, y, el, y el Estado, el gobierno. Nosotros en Costa Rica estamos utilizando mucho la carbono neutralidad en, el tema, en este tema y no hablamos tanto de adaptación. ¿Qué significa carbono neutralidad? Es una ecuación matemática muy sencilla: son las emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos normalmente, menos lo que podemos reducir, menos lo que podemos compensar. Eso tiene que dar igual a cero. Ahora voy por partes. Lo que podemos reducir es, por ejemplo, lo, en lo que podemos reforestar o creando cierta maquinaria que disminuya el, la emisión de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, que dejáramos de usar vehículos de combustible. Y util, utilizáramos otra, otra fuente energética que no emita dióxido de carbono. Todo eso es reducción. La compensación es cuando ya yo no puedo reducir más y le compro a alguien su reducción. En este momento hay todo un mercado voluntario que se está creando en Costa Rica para poder comprar estos, eh, esta compensación. ¿Se podrá lo, lograr la carbono neutralidad para el año 2021? Pues a mi criterio lo dudo, pero no importa el año. Creo que no, creo que el punto no es enfocarse en el 2021 Casualmente es el punto. Estamos haciendo las cosas correctamente como para acercarse a la carbono neutralidad, ¿Caro? Creo que vamos de camino. Creo que, que sí hay hay muchas cosas que están funcionando, pero todavía falta un poco. Eh, y más que mitigación falta en adaptación. ¿Ve usted una buena política estatal, digamos, en esa línea? ¿En la de mitigación o en la de adaptación? De a, de ambas. En mitigación vamos bien. Tal vez hay que abrir un poco más el mercado y a nivel mundial entender todavía aún más el ecosistema. La, la compensación se ve más que todo o la, la reforestación se ve más que todo con árboles. Y en, en bosques tropicales no estamos compuestos solo por árboles. Hay todo un subdosel o un sotobosque compuesto por otras especies que no son consideradas en estos inventarios forestales y representan una gran cantidad de biomasa. Ya, ya, ya lo mencionaste, pero quisiera que lo, que lo destaquemos un poquito más. ¿Por qué es fundamental una visión ecosistémica? Bueno. Eh, esto es a largo plazo, esto no se puede ver a corto plazo. Entonces, se, se ha hablado del concepto de desarrollo sostenible. Cambio climático lo que busca es exactamente eso, que los tres ejes, el eje económico, el eje social y el eje ambiental, estén en equilibrio. Y a eso tal, eso tal vez es lo que, lo que quiero ver como ecosistema total. No sé si la palabra, si la palabra es correcta. Pero todo, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con la captación de agua, va a afectar la agricultura. La agricultura va a afectar el abastecimiento. Y el abastecimiento va a afectar la seguridad ciudadana la, y la economía. Y así podemos desencadenar un montón de, de, de redes donde cada cosa va a, a tener un efecto sobre otro, otro eje. El, eh, la, la gente. Hay una confusión tremenda con respecto a esto de que, de que se ve como, como iniciativa país, ¿verdad? Eh, eh, nadie, nadie asume responsabilidades eh, o, o, o vamos a ver, nadie hace ese cambio que realmente se necesita hacer en términos individuales como para que en suma el país y el planeta, en realidad, porque tampoco aquí hay, hay fronteras, ¿verdad?, sí. se, 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 se beneficie. Quisiera que en el siguiente segmento, Carol, hablemos de esto, o sea, cómo, cómo generar aún más conciencia, porque yo sé que han, han existido muy buenas iniciativas, pero yo no veo cambios drásticos uh -huh. en nuestra gente. Entonces, hagamos una pausa y ya regresamos. Continuamos con conciencia, estamos hablando con la máster Carolina Álvarez sobre cambio climático y otros temas eh, eh, afines. Eh, en el segmento anterior, Carol, introduje mi preocupación, y me imagino que, que es compartida, de cómo lograr conciencia, a propósito del nombre de nuestro programa, cómo concientizamos a, a nuestra gente, a nuestro pueblo, de la importancia de que hay que asumir cambios radicales. Bueno, lo primero es hacer las cosas tangibles, porque este, este fenómeno, muchas veces cuando vivimos dentro de una ciudad muy segura, etcétera, no es tan tangible. Entonces hay que demostrarle a la gente los efectos que se están sufriendo. Y eh, lo segundo es recordar la memoria, yo le llamo memoria histórica, que es todo ese conocimiento que viene de generaciones atrás y que como tal vez no se ha utilizado durante, durante el último tiempo, se pierde. Entonces ya las personas comienzan a, por ejemplo, construir en lugares donde se sabe que son zonas de inundación. Lo que pasa es que como últimamente no se ha inundado, la gente se olvida de esto. Es recordar todas esas cosas. Por suerte, creo yo, las últimas generaciones vienen con lo que llaman el chip verde. Y lo más difícil... Es enfrentarse a las generaciones ya adultas. Yo creo, coincido con eso. Creo que hay que trabajar y, más en eso. Y que lo los hemos niños. dicho en otros programas de, de, <laughs> de conciencia. Sí. Los niños es, eh, es, es realmente la esperanza que tenemos de, de ese cambio que se necesita eh, radical. Carol, cuéntenos qué hace usted en, esa, en esta, en esta eh, temática. Bueno, en este momento eh, estoy comenzando a, a desarrollar una investigación sobre el papel que tienen las palmas de, de sotobosque, en el área baja del bosque, sobre la fijación de carbono. ¿Qué tanto ayudan a la fijación de carbono? Porque, como, como había comentado anteriormente, son una parte preponderante en muchos bosques tropicales, inclusive a veces llegan a ser hiperdominantes. Entonces, cuentan con, con más biomasa de la que tienen en los árboles. Y no hay ecuaciones matemáticas que puedan medir con exactitud. Cuánta fijación de carbono eh, trabajan. Y ese proyecto lo está desarrollando dónde? Aquí en la Universidad de Costa Rica, en la escuela de. de Pero en la práctica, digamos, todo, toda la parte ah, práctica. Lo estoy desarrollando en Sarapiquí. En, en Sarapiquí de, de, de Heredia. De Heredia. ¿Y qué, qué, qué se especula, digamos, qué resultados eh, o qué hipótesis están planteadas en este proyecto? Bueno, mi hipótesis es que es diferente la ecuación para medir la fijación en una palma que en un árbol, básicamente. Porque, la, eh, bueno, algo muy sencillo, la palma no tiene ramas. Entonces ahí ya podríamos, si utilizamos la ecuación de un árbol, podríamos estar sobreestimando el carbón que fija la palma. Otro punto es que los árboles tienen un crecimiento secundario, ¿verdad? como muchos de nosotros. En cambio las palmas no. Entonces son diferen, diferencias en la acumulación de la biomasa. ¿Para cuándo estarían los resultados finales de, de esta investigación suya? Esperemos que pronto. ¿Pronto significa este año? Es, mmm, los resultados preliminares podrían estar para este año, pero ya el, el documento en sí para el año siguiente, para los primeros meses del año siguiente. Y pensar en una eventual publicación. Sí, por supuesto. ¿Hay suficiente investigación en Costa Rica sobre el cambio climático? Bueno, ahora que me decís eso, eso de la publicación, sí, sí hay, Gustavo. Y hay en, hay en todo el mundo. Lo que no hay, tal vez, es una, una comunicación entre los que hacemos la ciencia y los tomadores de decisiones. Creo que eso es lo que falta, porque información hay de sobra. Pero a veces nosotros, como o científicos. Probablemente será que está desarticulada, Carla. Sí, a veces sí. Inclusive los mismos profesionales que trabajan en el sector a veces estamos desarticulados también. ¿Qué hacer? Digamos, ¿cómo, cómo? Porque a mí me parece sumamente importante que, lo que, que no hay que repetir, que no hay que duplicar esfuerzos, que más bien hay que complementar. ¿Cómo coordinar esa investigación en un área tan importante como lo es el cambio climático? Para mí esto se arregla con dos cosas. Primero, juntar a la gente, que la gente que trabaja en el tema se comunique. ¿Quién tiene que tomar la iniciativa? El Estado. El Estado no se puede encargar de todo. El Estado podrá tener cierto peso, pero nosotros, los generadores de ciencia, también tenemos que dar de nuestra parte. Entonces, cualquiera de los investigadores podría eventualmente tomar la iniciativa de, de, de conjuntar a todos los diferentes eh, grupos. ¿Por qué no? ¿Por qué no los centros académicos? Que conocemos a los expertos en diferentes temas, pero a veces no conversamos. Correcto. O, ¿O desde la escuela, perfectamente? Desde podría, la escuela, sería. Podría, podría ser. ¿Y el segundo factor? Y el, el segundo factor es un, como crear una base de datos. Tenemos la dirección de cambio climático. Pública, una base Pública, de, datos de, acceso, accesible. de acceso público. Sí, tenemos la dirección de cambio climático que perfectamente se podría encargar como centro de acopio de todas estas investigaciones. Y otra cosa importante es que cuando. Cuando, cuando tenemos resultados, cuando creamos ciencia, no dejarlo en el nivel técnico, sino volverlo... Traducirlo para que sea entendible por, por todos los diferentes sectores. Por todos. Y sobre todo el sector toma decisiones. Exactamente. Que ahí, que ahí es donde posiblemente esté, esté fallando. Sí, lo, lo va a hacer una pregunta complicada, pero yo creo que pertinente y, y oportuna, Carol. Si, si usted tuviera la oportunidad de recomendar, cierto tipo de investigación relacionada con cambio climático, ¿cuáles sería cuál, ¿cuál serían esas recomendaciones? ¿Qué nos falta por conocer en Costa Rica? En Costa Rica, me parece que, que un poco los efectos, desarrollar más investigación a nivel de cuenca, no en sitios específicos, sino desde río arriba hasta el mar, para ver cómo se desarrolla todo ese efecto. Creo que por ahí. Sí, eso suena, suena, suena interesante. Consecuencias, eh, nos queda un minuto de lo que hace Nicaragua y lo que hace Panamá al, al, al respecto. ¿Nos afecta? Por supuesto, por supuesto. Honduras, Nicaragua y Guatemala están, son de los tres países entre los primeros diez con mayor riesgo climático. Honduras es el primero. Nicaragua es el cuarto y Guatemala, creo que el noveno o décimo. Hablamos de una seguridad centroamericana. Hablemos de migraciones, de seguros, de economía, absolutamente todo. Nosotros somos casi un país y, y por ahí eso también es importante, Gustavo. ¿Qué he dicho? Que lo menciona. Necesitamos unificar Centroamérica. Claro, claro. Porque. Ya, ya se lo dijo, o sea, es, es un país, debería, debería ser una, una, so, es una sola región Ajá. con, con car características completamente similares. Y como somos similares, podemos disminuir la curva de aprendizaje. Entre todos podemos aprender más Correcto. rápido. Excelente. Carol, muchísimas gracias por compartir esto con, con la comunidad nacional y a con usted. nosotros aquí en Conciencia. Y le daremos seguimiento a, a los resultados de este proyecto de investigación que nos mencionó. Ah, perfecto, muchas gracias. Y gracias por la invitación. Muy amable. Gracias a todas y ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.